Vamos a ponernos al día. Hace 7 días estuvimos en Asturias viviendo una experiencia brutal. Nuestra primera carrera por etapas. Hemos venido encantados. Esperemos que en 2023 tengamos la oportunidad de poder hacer una igual. Y nada, os voy a contar los datos técnicos de la carrera. Era el primer día una carrera de 15 kilómetros con 900 metros positivos. Era subir una cima y bajar. Carrera muy corredera, en la que la gente corrió muy rápido y nosotros guardamos fuerzas porque el segundo día teníamos otra carrera. Entonces fuimos un poco inteligentes y reservamos. Corrí con esta zapatilla, la casa de la marca esportiva, y se comportó muy bien. El terreno estaba seco, corrimos por asfalto, senderos, piedras y no tuvimos ningún problema. Utilicé bebida isotónica, como os dije en el anterior vídeo, y un gel, nada más. Así que ahora os voy a dejar con las imágenes de la carrera y espero que lo disfrutéis. ¡Chao! Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's. Muy buenos días, tipis y tipas, bienvenidos al canal. Hoy os traigo a Asturias. Estamos aquí en Río Seco, es el pueblo donde va a dar lugar esta Seronda Trails, que va a constar esta carrera de 2 etapas. Hoy, primer día, tenemos 15 kilómetros con 900 metros positivos de desnivel. Y mañana viene lo gordo. Mañana son 32 kilómetros con 2000 positivos. Así que nada, carrera hoy rápida en la que, bueno, intentaremos guardar fuerzas para mañana, que mañana nos hará falta. ¡Vamos! I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity.
it's mind over everything. Que no se os olvide, cañita al like, chavales, ¡vamos! Cañita al like, ¿eh? Que no se os olvide. Segundo día, carrera preciosa, para mí de las dos, la más bonita. Si tenéis oportunidad, si no queréis hacer carrera por etapas y tenéis que elegir entre el sábado o el domingo, la del domingo para mí es carrerón, top, top. Por las vistas, unos paisajes brutales, vamos. 30 kilómetros, 2.000 metros positivos. Una carrera bastante rompepiernas, ¿eh? De las que se nos da muy bien a nosotros. Y en la que supimos gestionar muy bien las energías también. Fuimos de menos a más. El día anterior cayó una tromba en Asturias increíble. Y tuve que cambiar la zapatilla. Elegí en este caso la que tiene bien de taco. Pensábamos que iba a haber mucho barro. Luego en la carrera sí que no había tanto barro. Y bueno, la zapatilla funcionó muy bien. Sí que es verdad que en alguna zona de asfalto resbalaba algo. Pero bueno, supimos solucionar el problema. Y nada, estrategia para la carrera que utilicé. Pues fuimos tomando bebidas con hidratos de carbono, ¿eh? Y en los avituallamientos íbamos metiendo pues plátano, sandía, que es lo que nos funciona a nosotros. Porque también hacía bastante... humedad, entonces pues era una manera de ir hidratando y bebiendo pues isotónico. Y luego sí que es verdad que la parte final me tomé un gel de 226, de ese que os comenté, el óxido nitroso, que nos dio una chispa increíble y acabamos pues eso, o sea, con una energía brutal. Os voy a dejar con las imágenes de esta segunda etapa y espero que lo disfrutéis. ¡Vamos a verlo! Buenos días, tipis y tipas, aquí estamos, otra vez en Río Seco, segunda etapa de hoy. Hoy 30 kilómetros con 2.000 metros positivos. Bueno, vamos a ver qué tal, si tenemos patas para hoy, si guardamos, fuimos inteligentes o no. Y nada, empieza esto en 15 minutos, vamos al lío, chavales. Feeling alright, baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. Cause I'm good. I don't need a sin and VIP.
estamos, kilómetro 17 en la segunda etapa de hoy. Muy buenas sensaciones hasta el momento, parece que vamos haciendo las cosas bien, pero bueno, nos queda todavía esta última subida fuerte y luego una bajada de vértigo, a ver si llegamos con fuerzas. Y ya sabéis, cañita al like. Nos vemos, venga. Bueno, chavales, lo tenemos ya casi. O sea, qué carrerones para esta última etapa. Ha sido un carrerón. Estoy disfrutando. ¡Buah! Una pasada. ¡Aupa! ¡Tan! Reto conseguido, chavales. ¡Vamos! Que estamos ya llegando, ya saboreando esto. ¡Vamos ahí! ¡Venga! ¡Gracias! Ahí está, últimos metros, ahí lo tenemos. ¡Aupa! El corredor navarro. ¿Y qué posición hiciste? Bueno, pues tras la primera etapa nos colocamos en la posición número 30. La clasificación están senior y veteranos, sin separar, ¿vale? Todos juntos. Nosotros este año somos veteranos. Y al finalizar la prueba acabamos en la posición 22. Yo creo que entre los 10 primeros veteranos habremos acabado. Y tras acabar la prueba, también, que nos enseñó antes, nos dieron nuestra medalla finisher. ¿Os gusta? Esta carrera cuida muy bien a lo que es a los corredores y organiza muy bien. De hecho, también para las familias organizaron un cross para los niños y varias actividades relacionadas. Este fin de semana coincidía lo de Halloween, en la que les hicieron merendola, estuvieron haciendo juegos, pintacaras. La verdad es que muy bien. Bueno, ahora os voy a enseñar la bolsa del corredor. Fijaros y no perdéis detalle, que muchas carreras vayan aprendiendo. Gorrita que nos regalaron. Calcetines. Una camiseta. Un zapatillero. Un cupón de descuento para productos de nutrición. Cerveza, un soflas, agua de manantial, un gel de la casa que tenemos el descuento de nutrición, cremas deportivas, un buff que me lo han robado, ya sabéis, una pegatina y fijaros qué bolsa. ¿Qué bolsa nos dieron? Mochila increíble. Y luego nosotros por nuestra cuenta compramos esta sudadera, que tenían allí un stand vendiendo estas sudaderas preciosas por 30 euros, súper chula. Os voy a enseñar el dibujo. ¡Mola! ¡Pan! A ver, tomar nota. Deberes. ¿Qué tenéis? Cañita al like. Dejar comentarios, suscribiros si no estáis suscritos, y os voy a poner otra tarea más adicional. Quiero que en comentarios me dejéis retos que os gustaría que hiciera en 2023.
Últimamente nos estamos viendo muchos en las carreras y me hace especialmente mucha ilusión conoceros y por fin poneros cara. Y nada, pues daros muchas gracias por las palabras que me dais y por seguir viendo los vídeos. Así que nada, compañeros, aquí dejamos este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Bueno, a ver, tipis, estoy aquí con Eric García, hoy entrenando. Me ha hecho mucha gracia el comentario que acaba de soltar. Ha comentado, dice, si habría categoría de youtubers en las carreras, dice, claro, estarías en categoría élite con los youtubers. Que lo diga, diga. Aquí hay que buscar el nicho de mercado de cada uno, señor. Los negocios se especializan. Para y habla. Los negocios se especializan. Así es, dentro de la categoría youtubers, esto... Top 3 mínimo, top 3. Solo se me ocurre uno que le gana, pero pues acaso aparece uno que no conozco. Ya veis que listón, me ponen el listón muy alto, ¿eh? Cuando queréis joder a los rivales, lo que tenéis que hacer cuando está la cuesta dura, vosotros os ponéis a trotar y sonreír, sonreír. Que eso les jode, no veáis, cosa mala.